Muy buenas, soy Iván y esto es Zona Programmer y bienvenido al episodio número 39 de ARK. Llegó el momento de despejar la planta baja de la base principal. Vamos a llevarnos todos los dinos no esenciales a lo que sería la zona de criadero e incubación. Y al mismo tiempo vamos a también a empezar a incubar huevos de Deinonychus, los cuales los quiero para hacerme una pequeña manada, ¿vale? Para poder ir a sitios un poquito peligrosos y intentar no morir en dicha travesía, ¿no? Por supuesto, también el tema de lo que dije en el episodio anterior, de tener huevos de Deinonychus sin fertilizar o fertilizados, los que me sobren, para poder hacer pienso de alta calidad, ¿no? El extraordinario. Así que vamos a hacer un 2x1 en ese aspecto. Y al mismo tiempo también vamos a llevarnos huevos de triceratops, los huevos de pteranodones, etcétera, etcétera. Realmente pteranodones, a ver, no me hace falta tener todos los que tengo ahora mismo por aquí pululando en base, vale, el exceso de peso. Simplemente los tengo de emergencia por si acaso estoy con un Argentavis haciendo alguna expedición o algo y vaya, demasiado peso. Esto fuera ahora sí, mejor. Y vamos a ir para abajo, ¿no? Y como decía, los pteranodones en su momento los domestiqué porque, en fin, iba con mi Argentavi a algún sitio, vale, un lagazo, iba a algún sitio, a lo mejor moría y necesitaba rápidamente volver con algún dino volador para recuperar mis cosas, ¿no? Incluyendo el propio Argentavi. Y por eso tengo tantos pteranodones. Realmente no los necesito tanto, pero bueno, que ya que los tengo, para practicar un poco el tema de la crianza, pues los voy a llevar también. Vale, lo primero, antes de movilizar, va a ser llevarme todos esos huevos de Deinonychus. Que si bien es cierto, no son de nivel bastante alto, ¿no? El mejor que tengo fue el que crié, que era de nivel 135. A día de hoy ya está en 188. Pero el resto que he ido cogiendo, vale, me he estado pasando en varias ocasiones por la zona de puesta de huevos de Deino. Y en fin, los mejores huevos que tengo actualmente, pues este de 50 que es malísimo. Tengo este de 95, algo es algo. Tengo este de 90 y tengo este de 95. Ya sé que no es lo más idóneo para hacer una crianza e intentar conseguir generaciones cada vez más fuertes, pero es que no me queda otra, ya que me he pasado en múltiples ocasiones y no consigo mejores huevos que estos. De hecho, incluso se me ha podrido alguno con el tiempo. Así que nada, esto es lo que vamos a tener ahora mismo. Entonces, vamos a tirar con mucho cuidado, no darle a consumir. Tirar, tirar y tirar. Ahí está. Estos huevos de aquí, obviamente, mira, este son de Argentavis, pero no están fertilizados. Los vamos a meter aquí en la nevera ahora mismo. Vale, vamos a dejar, como hemos dicho, una nevera exclusivamente para huevos y la otra para carne, ¿no? Vamos a comprobar aquí. Está incubando. Este está incubando. Este está incubando. Y este está incubando. Bien, perfecto. En esta nevera la hemos preparado para meter carne exclusivamente, incluso bayas, ¿vale? Y ya está. Mientras esto se está incubando, que a alguno es verdad que le queda poquito tiempo, cuestión de 9 minutos, 10 minutos, cosas así. Lo que veis es a traerme todos los dinos, ¿vale? Lo que es doedícaros no, en fin, los que no vamos a criar no, obviamente, ¿no? Eso lo vamos a dejar aquí en base, ¿no? Pero el resto me lo voy a traer para eso, ¿no? Para que me pongan huevos y algunos pues los fertilizaremos, perdón, fertilizaremos no, algunos los criaremos si están fertilizados, e incluso esto, ¿no? El de nonito, que lo pondremos por allí. Los triceratops, por supuesto. ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, sí, y también tengo que tamearme algunos listrosaurios, porque vienen bien tenerlos cerca de los dinos, ya que si estoy por la zona trabajando, ¿no? Cogiendo huevos, alimentando, etcétera, venimos por aquí, lo acariciamos y ese bufo de experiencia que se van a llevar a los dinos, pues va a hacer que cada vez tengan mejor nivel dichos dinos. Pues nada, voy a movilizar todo esto y ahora nos vemos en la otra base. Vale, pues ya lo tengo más o menos despejado. He dejado, por supuesto, aquí la base principal, los típicos dinos que yo uso para farmear, ¿no? Incluyendo el parasaurio que me hace las funciones de torreta de vigilancia. Vamos a volver aquí a la zona de crianza y vamos a dejar ya preparado lo que sería, por ejemplo, la crianza. Vale, métete, métete. La crianza de los pteranodones, ¿no? Vale, justo aquí soltamos al pequeñín listrosaurio. Ahí está. Vale, que bueno, ahora mismo está bonificando. Y aquí, ¿cuál va a ser? Vamos a apartar un momentillo, que si no, no veo bien.
Aquí, ¿cuál va a ser la premisa? Vale, cerramos primero. Ahí está. Pues yo en mi caso ahora mismo tengo tres hembras, ¿vale? Teladones hembras y un macho, ¿vale? Esto es lo mejor que tengo ahora mismo. Entonces aquí la idea va a ser ponerlas a ellas, lo que serían las hembras, en modo apareamiento, ¿vale? Las tres están puestas en modo apareamiento y el macho lo dejamos en modo no apareamiento, ¿vale? ¿Para qué? Para que cada vez que hagan la puesta de huevos sea cuando yo diga, no cuando ellos pongan los huevos así sin más, ¿no? Entonces, aquí por otro lado también, que atender a los silbidos, ¿vale? Lo tengamos puesto en que no lo atienda, ¿vale? Este está bien puesto, este no está bien puesto, vamos a cambiarlo. Este también, ignorar, eso es, y este también, ¿vale? Por si acaso se me escapa un silbido de grupo, que no salgan volando, ¿no? Que se queden en el sitio y se queden ahí, vaya. Pues ya está, ya estarían formados los que serán los teras. Que ya os digo que, en fin, yo con tener un par de teras para emergencias hubiera tenido suficiente. Pero bueno, como cogí también sin querer varios de golpe, por una urgencia que me salió en un anterior capítulo, pues me he juntado aquí con 3, 4 y bueno, con este otro macho, que la verdad, como es de nivel 97, lo voy a descartar. Y lo que voy a hacer es que me lo voy a dejar equipado con montura en la base, para usar este ahora mismo de dino volador de emergencia. A la espera, por supuesto, de a ver si voy a itameo otro argentavis hembra, a ver si me sale de alto nivel y así crío argentavis de mayores niveles, ¿no? Bien, el triceratops por aquí, ¿vale? Que bueno, para el tema de farmeo, pues me está viniendo estupendamente, aunque sí que es verdad que tampoco me hace falta tener criado o seguir domesticando más triceratops, la verdad. Y en cuanto al tema de los huevos de Deinonico, vamos a ir para allá. Vamos a ver cómo van. A ver, los huevos. Ey, ¿tú cómo vas? Ahí está. Vamos, siempre que estemos por aquí, me gusta darle por el tema de eso, ¿no? De que esté bonificando. Mira, este lo que pasa es que está mucho más lejos de esto. De todas maneras, tenía previsto comportamientos, seguir, tamearme algunos más, ¿vale? Para que llegue a las cuatro esquinas de esta base, ¿no? Comportamiento, dejar seguir. Me llega ahí, ¿no? Mira, al macho, por ejemplo, no le llega. O sea que, en fin, tenemos que tener varios puestos. Varios puestos. Bueno, vamos a mirar los huevos, a ver qué tal va esto. Este 4 horas, este tiene que esperar. Este 5 minutos, 4 minutos y 2 horas. Vale, dos de ellos están a puntito. Y por cierto, sí, debería de ponerme aquí algo para evitar bugueos, ¿vale? Que ya me había dicho el amiguete de Carsito que los huevos, si están sobre un techo y abajo no hay nada, es decir, hay aire, no cimiento, pues se puede dar caso de que se puedan buguear y caerse para abajo, ¿no? Entonces hay que poner algo aquí encima. Bueno, como tengo dos deinos a punto de eclosionar, vamos a esperar a que eclosionen y comenzamos con su crianza. Vale, pues está a punto de eclosionar el primero. Vamos a coger algo de carne, ahí lo vemos, al pequeñín, al pequeñito deinito, ¿vale? Y de inmediato tenemos que hablar con él, ¿vale? Para ponerle un nombre y así que no sea, digamos, facción enemiga, ¿no? Vamos a ponerle ahora mismo Deini. Deini, así a secas y número 1, no sé. O sea, ya me entretendré en ponerle el nombre correctamente, ¿no? Vamos por Deini total 0. Pero como estos van a ser para crianza ahora mismo, me gustaría tenerlos con otra clasificación. Vale, lo primero. Vale, los he cogido sin querer, pero bueno, vamos a aprovechar y accedemos al inventario, que es que lo tenía muy pegado. Ahí está, le ponemos 5. Le vamos a decir, creo que me están siguiendo, ¿no? Sí, me está siguiendo. Nos lo vamos a apartar, vale, vente para acá. Lo vamos a poner ya en este lado, que va a ser el lado de los Deinonychus. Vente, 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 vente. Alentito, pero bueno, ahí. Vale, es aquí mismo, ¿no? Aquí mismo lo vamos a dejar. Comportamiento, dejar de seguir. Comportamiento pasivo, ahora mismo pasivo. Y los huevos, pues los vuelvo a soltar aquí, vale, justo aquí en este centro, para que eclosione el siguiente, que creo que era este, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí, tirar, tirar, tirar. Estos otros dos, pues lógicamente vamos a tener que esperar bastante rato. Con respecto a este, pues nada, ya sabéis, ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Tenemos que estar dándole de comida hasta que llegue al 10% y él por sí mismo pueda comer del comedero. Sí que es verdad que como voy a estar criando varios dinos bebé al mismo tiempo, tenemos que estar muy pendientes. Mira, aquí ya está el siguiente. Perfecto. A ver, no, voy a tener que coger todo esto. Nombramos. Deini 2, ¿vale? Como decía, vamos a tener que estar muy pendientes del comedero porque
Los bebés requieren muchísima carne. Bueno, los bebés y cuando son jóvenes, ¿vale? Entonces, tenemos que estar constantemente metiendo carne sin parar, ¿vale? Vamos a decirle a este que pare. Aquí, comportamiento, dejar de seguir, comportamiento pasivo. Ahora mismo, ¿vale? Volvemos a soltar aquí los huevos estos. Tirar, tirar. Vale, un pequeño lagazo. Y bueno, vamos a esperar a que estos huevos eclosionen y también vamos a estar pendientes de los que han nacido. Venga. Vale, pues estoy por aquí de vuelta y todavía no he empezado a criar los otros dos huevos y es que he tenido un problema. El servidor se ha caído justamente cuando estábamos criando estos dos bebés. He tardado tanto que uno de ellos se me ha muerto. Entonces tenemos este bebé de nivel 95. Y allí tenemos dos, que uno es de nivel 50 y el otro es de nivel 90. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un gigantesco corte. Esto lo voy a recoger ahora mismo, ¿vale? Ahí está. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un gigantesco corte, como decía, y me voy a poner en serio a buscar más huevos, a ver si puedo localizar un nivel ciento y pico o algo, porque se me antojan muy pocos niveles para dedicarlo a la crianza, ¿vale? A ver si tengo suerte, consigo de 100 para arriba y buscando como objetivo, sobre todo, buscar varias hembras. Entonces, está claro que con tres huevos no voy a tener lo que necesito, ya que quiero por lo menos tres hembras de un nivel más o menos aceptable. Bueno, pues nada, volveremos e intentaré tener todos los huevos que quiero tener. Venga. Bueno, pues estamos por aquí de vuelta y he decidido que hemos tenido mucha suerte. También es cierto que he hecho mucho hincapié en la búsqueda de buenos huevos, o entre comillas, buenos huevos. Ahí detrás mía tengo cuatro en total, uno de nivel 95, uno de nivel 100, otro de nivel 135 y otro de nivel 140. Vale, la verdad es que he estado bastante rato buscando por todas las zonas habituales, ¿no? Las que son, por ejemplo, esta de aquí que estoy marcando, esta de aquí, ¿vale? Que son el sitio donde normalmente yo voy a por huevos, pero también he estado buscando por esta zona de aquí, un poquito más abajo de lo que sería el pilar verde, y un poquito hacia el oeste desde esa posición, cerca de un lago, ¿vale? Por debajo del lago, mejor dicho, y por encima, ¿vale? Que ya hay varios sitios donde obtener estos huevos en nidos, ¿no? Y por cierto, un pequeño tip muy recomendable y es que veréis, me ha resultado muy cómodo coger estos huevos en esta ocasión porque por un lado iba con un argentave de alto nivel, es decir, que si lo enganchan los deinonychus y empiezan a atacarlo, pues más o menos se mantiene bien y no muere en el intento. Pero es que por otro lado, gracias a tener una escopeta de un nivel bastante alto, pues me ha facilitado mucho el hecho de coger, me planto encima de una pequeña roca, me lío a tiros con los deinonychus que hay por la zona, que suelen ser de 5 a 8 más o menos, los elimino de la zona y ya tranquilamente voy a por los huevos, ¿no? Que ya sabéis que antiguamente era bajar rápido, coger el huevo, a lo mejor te enganchaba un deinonychus y sálvese quien pueda, ¿no? La verdad es que súper bien en ese aspecto, en ir con una gentabil de alto nivel y con una escopeta de corredera, por ejemplo, también de alto nivel. Este deinito, el deinito 1, ¿no? Por así decirlo, ya ha sobrepasado el 10% de maduración y por tanto ya come del comedero, ¿vale? Y bueno, ¿qué decir? Pues que tanto este como estos cuatro, ¿vale? Más ese otro nivel 50, más ese otro nivel 95 que también tengo, pues en fin, lo echaré todos a incubarse, ¿vale? Y por tanto tendremos que estar muy pendiente a que el comedero tenga mucha carne, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es coger aún más carne, ¿vale? No quiero que me falte en ningún momento más carne. Ah, sí, y tengo estas bayas moradas porque también vamos a domesticar algún listrosaurio extra, ¿vale? Como ya dije en su momento, para que cubriera toda la zona de aquí de incubación, maduración, crianza, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuevamente voy a hacer un corte, pues ya sabéis que el tema de la incubación, crianza, etcétera, son procesos muy lentos y por tanto hay que hacer muchísimos cortes. Ya para el siguiente, a ver si tengo estos cuatro listos, ya incubados, es decir, nacidos y por tanto vamos a ver si hay alguno que sea hembra. Yo quiero pensar que sí, de cuatro alguno me tiene que salir hembra segurísimo. Porque bueno, es una cosa que no he comentado. Yo tengo mi deinito tercero, que es macho.
y este de aquí, que también es macho. Por tanto, no me sirve para la ecuación de un macho de nivel lo más alto posible más tres hembras, ¿vale? Aquí hay dos machos. Este macho, por ejemplo, me lo llevaré a la base principal y lo dejaré ahí simplemente a modo de, en fin, de guardaespaldas, no sé, para que me cubra dentro de lo que es la parcela, me cubra ahí el terreno por si acaso viene un dino un poquito agresivo dentro, en fin, que se encargue. Si no, pues ya le daremos algún tipo de uso, o si no, simplemente para añadirlo a la manada, ¿vale? Que quiero hacer una manada bastante grande para salir de cacería con todos sus hermanos. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer otro pequeño gran corte y ahora volvemos. Bueno, pues ya tenemos por aquí varios denitos más. Vamos a seguir renombrando Deni 3, este por aquí Deni 4, Deni, ahí he escuchado el otro eclosionar, ¿vale? Deni por aquí, eso es, Deni 5, ¿vale? Bien, a este ya le he metido carne y me garantizo que tengo una hembra. A ver, otra hembra, genial, 140, era justamente lo que buscábamos. Este es macho, nivel 100, y esta es hembra, nivel 135. Pues me doy con un canto en los dientes, porque era precisamente lo que principalmente yo iba buscando. Un solo macho, ¿vale? Y varias hembras para precisamente para eso, ¿no? Para el tema de tener buenas hembras que pongan huevos fertilizados, ¿vale? Con un solo macho de alto nivel, ¿no? Que sigue siendo, de momento, denito tercero. Vale, pues nada, cuatro bocas más que alimentar, aparte de aquel, el quinto. Y lo que he dicho, hay que tener muchísima carne y tener muchísima paciencia de estar todo el tiempo dándole de comer. Pues nada, nuevamente tengo que hacer un corte, porque ya sabéis que esto requiere bastante tiempo para procesarlo. Así que nada, nos vemos cuando ya sean un poquito más mayores, venga. Vale, un pequeño inciso que quiero hacer, no es que me haya equivocado, es que me ha dado la casualidad de que me han salido gemelos, ¿vale? Estos dos de aquí, justamente, son gemelos y por tanto vamos a tener una hembra más extra de nivel 140, así que vamos, mejor imposible. Así que nada, vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, aquel 6, de los cuales 4 hembras más o menos aceptables. Pues nada, ahora sí, hacemos un corte y seguimos hasta hacerlo adulto. Bueno, pues ya estamos por aquí de vuelta y como podéis ver, la familia ha crecido bastante, ya están en su fase adulta la mayoría. Tenemos por aquí los gemelos, o las gemelas mejor dicho, que andan de nivel 140, lo que pasa es que le he subido un punto ahí sin, por inercia lo he hecho simplemente, ¿no? Pero ahora mismo no quería añadir puntos a ninguno, ¿no? Bien, tenemos 140, 135 y tenemos aquí otro que era de nivel 100, ¿vale? Este lo voy a descartar porque me ha dado por darme otra vuelta diciendo, oye, ya que hemos tenido esa suerte, ¿no?, de encontrar varios de más de 100 y encima un huevo ha sido gemelo, ¿por qué no buscar otro? Y he tenido suerte y me he encontrado con un huevo de 130 que actualmente pues lo estoy criando, ¿no? Entonces este, que precisamente también es hembra, ya lo tengo renombrado como Deni H04, ¿vale? Porque son las hembras ponedoras, ¿vale? Pues este va a ser el que reemplace al nivel 100 y lo tendremos aquí puesto junto con estos tres para que nos hagan unos huevos de niveles bastante altitos, ¿no? Junto con Denito tercero, que de momento va a ser el macho de mayor nivel que disponga, ¿vale? Estos tres los descartamos, que ahora mismo, bueno, mientras pueda darles de comer, no tengo problema en guardarlos, incluso añadirlos a una manada inicial para, en fin, para ir practicando lo que sería ir con manadas a atacar dinos, ¿no? De momento, pues voy a terminar de criar a esto y esto, pues bueno, aquí se van a quedar. Ah, sí, y otro pequeño detalle, todos tienen la impronta al 100%, he estado muy pendiente de todos ellos para conseguir que tuvieran las mejores estadísticas, así que todos ellos van a tener los niveles más óptimos. Por supuesto, como ya dijimos con los teras, comportamiento, tenemos que habilitar el apareamiento, ¿vale? Para que, en fin, tenga ya esa predisposición a poner huevos fertilizados, ¿vale? Vamos a darle aquí, habilitamos, y el que va a dominar, ¿no?, la puesta de huevos fertilizada va a ser el macho, ¿no? Aquí, habilitar, bueno, ahora mismo no lo voy a habilitar, ¿vale? Vamos a seguir con las explicaciones. Bien, de momento, pues como ya he dicho, estas cuatro hembras más este macho, aquí poniéndome huevos a destajo, tanto para seguir criando, ¿vale? Voy a intentar hacer generaciones cada vez más fuertes y por supuesto tener huevos para hacer ese pienso o kibble extraordinario.
Y con respecto a estos tres, pues bueno, vamos a hacer una pequeña manada, vamos a ir iniciándonos en esto de crear, bueno, digo manada, ¿no? Pero realmente el juego lo llama grupo, ¿no? ¿Vale? Entonces, si presionamos aquí a la V, nos venimos aquí a la pestaña grupo de Doma. Ahora aquí tenemos una serie de grupos, esto lo explico para el que no lo sepa. Y de hecho lo tengo en blanco. Bueno, tengo aquí este, no sé por qué está asignado. Se habrá asignado automáticamente, no sé. Vale, le damos aquí a grupo 1, ¿vale? Podemos tener varios grupos, hasta 10, como he dicho. Grupo 1, y por ejemplo, vamos a poner Deinos, ¿no? Deinos, aquí. Renombramos, ¿vale? Ya tenemos el nombrecito puesto. Y ahora simplemente, pues vamos a coger cada uno de ellos. Aquí en la pestaña Modificar grupo de criatura. Y le decimos Añadir a grupo, ¿vale? En este caso, a los Deinos, ¿vale? Así uno con otro. Aquí, 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 Deinos. Aquí, aquí. Añadir y a Deinos, ¿vale? Ya esto es un grupo tal cual. Vale, lo vemos aquí, ¿vale? Grupo 1 de Deinos. Tenemos estos tres, ¿vale? Y a partir de ahora, pues bueno, iríamos con ellos, ya que si lo dejamos aquí marcado, ¿vale? Ese será el grupo activo en ese momento, ¿no? Para el tema de las órdenes, ¿no? Que no lo he dicho. Vale, marcar el grupo activo. Ahí está. Vale, entonces, si yo, por ejemplo, digo, qué sé yo, con la coma podemos marcar la orden de grupo. Si yo señalo para allá, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en teoría se tendrían que ir, ¿no? A ver, vamos a. No, no se va porque no se va. ¿Hay lagazo o qué? Vale, voy a apartar un momentillo a Argy. ¿Vale? Y aquí ahora. Ahí está, ahora sí se han movido. Vale, y ahí van los tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí a uno la montura y me voy con ellos, pues le puedo ir diciendo que se vayan desplazando de esta manera. O podemos decirle, ¿vale? Ya aprovecho y explico esto un poquillo, que yo lo aprendí hace poco. Y es el hecho de hacer seguimiento a un alfa, ¿no? Entonces le podemos decir por un lado, desde aquí, comportamiento, orden seguir, que en este caso lo que hace es seguirme a mí, ¿vale? Me sigue aquí, aquí, comportamiento, dejar de seguir, ¿vale? Y si lo hacemos desde la montura de un dino. Vale, en este caso, como no puedo darle a la E directamente al dino en cuestión, pues le pulsamos la apóstrofe para que nos salga el disco este y le decimos seguir a uno. Vale, ya está ahí marcado. El otro igual. Vengo por aquí y le digo seguir a uno. Vale, entonces lo que están haciendo es seguir al dino. Vale, al dino este, desde donde yo le da la orden, no a mí. Vale, ahí está. Vale, más cositas, a ver, vamos a hacer un momentito. Creo que ahora mismo no hay hostilidad en el entorno. Ey. Estos lagazos son los que a mí me fastidian un montón. Vamos a salir para acá. Vamos. Hey, chicos, salí. Ahí está. Y bueno, no le he dicho neutral. Vamos a ponerle comportamiento activo neutral. ¿Vale? Activo, comportamiento, actitud neutral. ¿Vale? Ya está. Ahí está. Entonces, venimos aquí. Y por ejemplo, bueno, voy a usar catalejo, ¿no? Que estoy muy lejos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vale, pues le decimos que vayan para allá. O si no, directamente le decimos. Ahí está, que no lo he visto bien. No lo he visto bien porque tenía el catalejo. Al punto, ¿vale? Le da la orden de atacar a este objetivo. Ahí está. Vale. No te cebes con este. ¿Vale? Digamos que coma es para desplazarlo. Y punto, ¿vale? Marcando un objetivo. Qué sé yo, mira, para eso no me fío. Ahí. Ahí está. Eso es. ¿Vale? Marcando un objetivo. Empieza a atacar a este dino. Vale, que realmente con nivel 100 ha sido una tontería un poco, ¿no? La verdad. Pero bueno, como somos tres, ahora mismo somos tres. Ahí está. Ha conseguido matarlo. Pero esto es verdad que hay que tener cuidado con quién nos enfrentamos. Porque si no, podemos sacrificarlo sin más, ¿no? A ver, puntito por aquí. Ahí está el parasaurio, que no va a hacer absolutamente nada. Vale, ahí está. Y listo. Vale, pues esta va a ser la primera toma de contacto. Archie, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí arriba? A meteros aquí. Chicos, ¿dónde estáis? Vale, ahora sí, es que se habían ido. Se habían ido de fiesta. Vale, vamos a dejarlos aquí, por ejemplo. Ahí está. Y como decía, esta es la primera toma de contacto con lo que serían los. La crianza, ¿no? En sí mismo, ¿no? Ya teníamos hecho del capítulo anterior toda esta estructura, ¿vale? Dedicada a esto. Y ya en este capítulo, pues, al tema de criarlo. Y por supuesto, a partir de ahora, pues, que pongan huevos,
¿vale? Las hembras, por supuesto, junto con esta también, o sea, cuatro hembras, pongan los huevos y ya tengo que ir comprobando los que sean los mejores huevos para eso, ¿no? Para tema de seguir generando nuevas descendencias, ¿vale? Y a partir de ahí sí que meterme de lleno en hacer un grupo o una manada grande de deinónicos de alto nivel. Y ya más adelante veremos el tema de las mutaciones, ¿vale? Pero de momento voy a hacer esto, ¿no? Voy a criar y conseguir huevos de mayor nivel aún. Pues nada, hasta aquí este capítulo, ¿vale? Un capítulo en el que ha sido bastante largo. Yo sé que es corto lo que es el gameplay en sí, pero a nivel de crianza y demás, la verdad es que ha sido bastante, bastante largo. Y bueno, con las vistas de nuestra familia de deinónicos, nos vamos despidiendo. Y como siempre, si ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.